Maryland Summit, no? És una mica el segon format aquest, és una mica presencial, fa una mica estrany perquè ens acompanyarà si a la càmera, si a vosaltres, si a la company, si a la persona del... Bones. I que tenim una podcast. Sí, anar canviant. Però bé, per començar una mica, no? Primer perquè és l'esdeveniment del cicle de col·lapse amb l'apocalipsi, que han muntat a l'Observatori del Delta en la globalització. Aleshores, una mica la idea seria presentar el que és el cicle, sí? I després anar directament, no? Ja que tenim el convidat amb en Pablo, per una mica del seu llibre, tenim una mica sobre el llibre. La primera cosa que us diem és això, que és un format, que és el format semipresencial aquest, és un format sempre més complex tècnicament, que ens fa estar aquí amb un micro, que em fa mirar de la ull d'en Pablo, que em fa mirar la cama de vosaltres a la vegada, però bé, que ja ens anirem en sortint. És veritat que quan ho vam pensar, i em salta una mica la guió, però sí que ho vam pensar com perquè pogués ser compatible, no? I pogués tenir presencialitat, però també gent del territori, que no té la possibilitat de venir a Barcelona, que hi pogués estar, però si hi pogués estar, i que pogués ser síncron, o sigui, que poguessin estar, però també gent que potser avui no podran veure'ns, però que després puguin veure quan estigui la sessió gravada. Una mica aquesta és la intenció de fer aquest format semipresencial. Llavors, passo a dir una mica, a explicar una miqueta el tema del cicle, del per què no em pensa fer aquest cicle, tal, no m'agradaria molt, però sí que crec que està bé d'un nou context. Bé, doncs dit això, i per què vam pensar de fer un cicle sobre col·lapse? Sí? Bé, vam veure que hi havia un creixent interès sobre el tema, no? Sobre aquesta paraula de col·lapse. Sí? Hi va haver unes jornades a la Cinètica, després hi va haver també unes jornades a l'Ateneu Agonia, i en l'àmbit rural també unes jornades a Fonollosa, organitzades per la Cruzada del Bages, que totes portaven en el seu títol la paraula col·lapse. I és una cosa amb la que vam començar a dialogar molt i volíem aprofundir-hi. Llavors, com a observatori, ens agrada agafar una mica aquesta idea de si els moviments o la gent s'estava intentant començar a interessar sobre això, doncs a veure què hi podem aportar, què podem contribuir nosaltres a la reflexió, però també a la reflexió per l'acció. És a dir, no, això no és un cicle només per pensar, sinó per pensar també què fem després de pensar. No? Llavors, el context ens és favorable per parlar de col·lapse, malauradament, no? Tenim, bueno, hem patit una pandèmia, hem patit la crisi financera, que sigui de la crisi energètica, que sigui l'emergència climàtica, per tant, hi ha com a molts ingredients com per poder parlar de col·lapse. I a la vegada estem com molt d'acord en entendre que tenim una sobrediagnosi, és a dir, que tenim una diagnosi molt feta, però sí que és moltes vegades que l'acció que es deriva d'aquesta diagnosi no contempla aquesta possibilitat o aquests escenaris de col·lapse. Sí? Encara tenim una, per exemple, en termes de transició ecosocial, no? Sovint projectem coses de futur que potser per aquesta situació de col·lapse, de disrupcions, d'excepcionalitats, no seran així. Llavors, una mica la idea és parlar sobre això per poder incorporar la diagnosi. I què ens proposem? Bueno, humilitat, no? O sigui, contribuir una mica a la reflexió. També ens han preguntat, serà un cicle per tallar-nos les venes o serà un cicle supernegatiu? No, és un cicle per poder entrar en coses difícils i no rebutjar-les encara que ens generin una mica de mal rotllo. Sí? I també pensar-ho que millor fer-ho col·lectivament, no? Que llegir un llibre a casa i que ara te donen el rotllo a casa. Una mica aquesta seria la idea. No? Però no és un cicle que està basat al tema negatiu. Potser trencar una mica aquesta dicotomia de si les coses són positives o negatives i enfrontar-les si pensem que són de veritat. No? Llavors també ens agradaria això, contribuir a filar i a teixir una mica de suport mutu vers aquestes potser males notícies que porta la situació present, que ja que les vam veient. No? I també intentar connectar, com deia abans, això cap a les alternatives, però farem un procés que és una mica diferent d'altres, que és una mica lent, és a dir, que farem un grup de lectura, farem les xerrades i anem lentament entrenant això. I d'això esperem que se'n pugui derivar una mica una segona part parlant potser d'alternatives o de transicions, però molt connectades amb aquesta situació de col·lapse o de possible col·lapse. I això, no intentar, o sigui, parlar d'aquesta, posar en joc aquesta paraula és intentar com no rebutjar el missatge perquè no només perquè no ens agrada el que ens diu, no? Sinó intentar aprofundir. Llavors, com ho farem? Doncs el cicle de xerrades, que avui comencem, també podcast, també hem fet podcast, ens animen molt bé també en termes d'oportunitat, és a dir, que si ve gent interessant a Barcelona que ja està passant,
l'anirem incorporant al cicle, o sigui que és un cicle que malgrat ja té una programació, té espais oberts, i com us deia, és un procés de via lenta, que això es fa difícil, però sí que volem fer com una mica de via lenta, llegirem el llibre a poc a poc, compartirem articles i tal, i ho farem una mica de via lenta, jo crec que és flexible i adaptable en termes de conciliació personal, familiar, però també de territori, no? Territorial, és a dir, que les companyes i companys que segur que estan per aquí, doncs del Pallars o de Santa Maria del Loco, que puguin participar, malgrat que no viuen ara mateix a Barcelona, no són de Barcelona. Doncs bueno, una mica això, avui començarem amb el Pablo, la setmana vinent el divendres estem amb Lluís González, no sé si el coneixeu, però és un tipus molt interessant també que fa anys que treballa en temes de col·lapse. I el dilluns 13, per si no us ha arribat el correu, començarem la primera sessió del que seria el grup de lectura. No sé si ho he explicat, però és la segona cosa. El cicle de xerrades i després el grup de lectura. Anem llegint això lentament, capítol a capítol, amb algunes lectures per ampliar també el llibre de la col·lapse de Marc Carlos Tarín. I per últim, també explicar-vos que avui, per exemple, estarem parlant jo i el Pablo, però que el cicle donarà protagonismes també a dones, a veus feministes i ecofeministes. És una mica que ho hem pensat com a cicle. Com a equip som un equip petit, veureu si aneu venint, però que anem rotant les nostres posicions. Avui la Marta està amb el tècnic, el proper dia vol estar amb el Barcelona amb el tècnic, de fet ella és la cosa amb el tècnic. Però no sé si podem substituir la passa amb ell. Però anem bé això, no? Vull dir que amb el cicle aniran rotant veus, però que sí que és veritat que és una mica fer autocrítica en aquest món que parla del col·lapse, és un món bastant masculinitzat, però moltes les veus són masculines. La tecnica. Sí, bastant. Però no només portarem veus feministes i ecofeministes, sinó també portarem veus del sud global i d'altres... O sigui, intentarem fer una mica d'interseccionalitat en les sessions del cicle. I doncs això, jo crec que comencem, d'acord? O sigui, que ara ja anem a la part de... Això seria una mica la introducció del rotllo del cicle, del col·lapse. El col·lapse no és apocalipsi, que també serà una miqueta una pregunta que dirigirem a les persones. I ara, sí? Hi ha gent que no entén en català, però jo us he dit que la introducció era en català i llavors no ho explico. Però el diàleg serà en castellà. Doncs te presento brevemente, molt brevemente, després ja passem als continguts. També he dit una mica de control sobre el temps, perquè sí que ens agradaria tenir diàleg, o sigui que ara comptem amb el temps que va restar. Doncs en Pablo Font, que és el professor de filosofia política, ètica i filosofia entre les investigacions que he fet del dret a la resistència històrica, actual, la colonialitat ecosocial, l'extractivisme, la dimensió política de la crisi ecosocial, i què més? Pobresa, crisi, també ha fet algunes coses sobre por, sobre miedo, no? I recentment va escriure aquest llibre de la batalla per el col·lapse. I nosaltres ara fem un filtre, perquè quan surt la cosa del col·lapse la llegim i bàsicament vam dir... El Pablo em va demanar fer una mena de ressenya d'aquest llibre i em dic, bueno, si ja el vam presentar aquí perquè no teniu-ho a dintre del nostre cicle. Llavors parlarem una mica dels continguts del llibre. Malgrat després, quan obrim l'espai de data, evidentment podem conversar del que ens sembla. Entonces, Pablo, ¿te parece si empezamos un poquillo? ¿Sí? Yo, a ver, haré de periodista, pero no soy nada periodista, ¿eh? O sea que haré, intentaré hacer como una mera pregunta-respuesta, para no hacerlo tan aburrido, ¿no? O tan pasar en tiempos, y si eso sí, te controlaré un poquillo los tiempos para no hacerlo demasiado bien, ¿no? Entonces, bueno, primero agradecerte mucho que estés aquí, que estés con nosotras. Y la pregunta primera que hacemos y que intentaremos hacer a todas las personas que participen en el ciclo también para ver al final todas las reflexiones que salen en más conceptuales sobre, te preguntamos, ¿qué es el colapso? Y la segunda que te preguntamos es, ¿colapso es apocalipsis? ¿Tienes que decir que no? Porque es el título del artículo. No, esas son las dos preguntas que te preguntaremos. ¿Empezamos por ahí? Buenas tardes, muchas gracias. Alfons, moltes gràcies a tots. Vull hablar en
Bueno, yo hablo en andaluz, yo escribo castellano, pero yo hablo en andaluz. Entonces, lo siento. Yo, si hablas en catalán, entiendo casi todo, ¿vale? Bueno, esta primera pregunta, bueno, efectivamente, colapso no es apocalipsis. Colapso, me gusta mucho la definición de Joseph Tainter, que viene a decir algo así como que colapso es una simplificación más o menos brusca de los sistemas de una civilización, ¿sí? Por tanto, cuanto más compleja es una civilización, los efectos de esa simplificación son mucho más fuertes, ¿no? Más o menos brusca significa que, bueno, pues puede ser más o menos fuerte y que tiene eso sí una delimitación en el tiempo, es decir, algo que se expande mucho en el tiempo, que es el caso, por ejemplo, del colapso del Imperio Romano, que es uno que siempre tenemos un poco en la mente, ¿no? En realidad es un declive muy lento, que abarca muchos siglos, después está el tema de cómo sobrevive el Imperio de Oriente, Bizancio, ¿no? Bueno, ese es un caso muy particular, ¿no? Pero en realidad un colapso en realidad es algo que debe suceder poco a poco. Ahora bien, las visiones de colapso que podríamos tener, visiones que van muy en la línea de todo lo que es el género distópico, del que hablamos esta mañana con la gente de ODG, ¿no? En cuanto a que, bueno, pues toda la industria cultural, sobre todo de Hollywood, ¿no? De Netflix, ¿no? De bueno, todas estas imágenes espectaculares, de Armagedón, ¿no? Bueno, entonces no tiene por qué suceder así. De hecho, en realidad podríamos decir que el colapso ya está sucediendo y de hecho ya hay sociedades que han colapsado. Es decir, el colapso puede estar formado por microcolapsos cada vez más grandes, cada vez más continuos y cada vez, digamos, con menos interespacio entre ellos, ¿no? Esos microcolapsos, y termino porque para no apoyarme, ¿no? Esos microcolapsos, pues son colapsos ya de algunas sociedades que de alguna manera se han convertido en zonas de sacrificio. Me gusta mucho esa expresión que se ha empezado a utilizar también recientemente, ¿no? Sobre todo una visión decolonial, ¿no? Implican que hay sociedades que efectivamente ya han empezado a colapsar o ya hemos colapsado desde nuestras sociedades enriquecidas para poder sobrevivir con nuestro nivel de vida, ¿no? Con nuestro tren de consumo, ¿no? Bueno, casos muy, muy concretos pues, que podemos tener en la mente todas es el caso del Cuerno de África, ¿no? El otro día pues, comentaba Biden que para mantener el liderazgo internacional de Estados Unidos pues, va a mandar tropas nuevamente allí, como ya pasó en los años 90 en Somalia, etc. Pero hay zonas que también están entrando en un colapso que parece ya irreversible también, como el caso de toda la zona del Sahel, el sur del Sahara, que lleva muchos años de sequía y toda la crisis alimentaria que parece que está por venir, tanto por el tema de sequías y de calentamiento global, como por el tema del encarecimiento de los productos alimentarios, en parte por la especulación y en parte por el encarecimiento del petróleo y, por tanto, de todos lo que son los productos petroquímicos orientados a la industria agroalimentaria, es decir, pues fertilizantes, pesticidas, etcétera, etcétera. Pues, bueno, pues hay muchas zonas del mundo que ese colapso se va a ir uniendo, ¿no? Evidentemente, el colapso les va a pillar a ellos y va a pillar a algunas antes que a otras. Y, por supuesto, pues, las sociedades más enriquecidas pagarán el precio que haga falta para que aquí no falte de nada y falte de allí. Vale, perfecto. Bueno, pues ya sabemos a otra pregunta. Ahora centrándonos además en el contenido de tu mano. Te voy a hacer unas preguntas complicadas. Voy a intentar. La primera pregunta que te quería hacer es porque han salido muchas publicaciones en muchos libros en relación con el colapso. ¿Qué piensas que, o sea, qué piensas de tu libro que contribuye a algo nuevo? ¿O qué piensas que hay en tu libro de interesante, más allá de todo lo que ya has explicado, de las situaciones de colapso? Lo explicabas históricas, luego hablaremos más de cómo rebobinas en el tiempo, cómo tiras para adelante, los escenarios de crisis social. ¿Cuál crees que es tu contribución al libro? Sí, bueno, o sea, bueno, para empezar, bueno, no he hablado mucho sobre los contenidos, hablaremos sobre el contenido de este colapso en que ya estamos, ¿no? Y que parece que, bueno, que podemos intentar mitigar, pero parece que la civilización occidental globalizada, sus elementos básicos parece que se van a ir simplificando, bueno, con una serie de problemas añadidos a que se ha metido en el simple control, ¿no? Con una serie de problemas añadidos, como digo, como consecuencia de las crisis ecosociales básicas, ¿no? El caos climático, me gusta hablar de caos climático más que de cambio, porque el cambio es como algo que, bueno, puede ser bueno, ¿no?
Y por otra parte, la crisis de los recursos, ¿no? La crisis de los recursos, de los recursos minerales, de los recursos materiales y todo lo que tiene que ver con la supuesta transición ecosocial, que bueno, no es fácil, ¿no? Pero luego, ¿qué aporta el libro? Bueno, el libro lo que aporta, o sea, la gran mayoría de los acercamientos, al colapso, pues digamos que son de gente de ciencia. Son gente de ciencias puras que, bueno, pues que hacen un acercamiento como muy técnico, como muy científico, con datos, con cifras, ¿no? desde posicionamientos que no tienen en cuenta todo lo que es la parte política, básicamente, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con cómo podemos transformar la realidad, no solamente desde el comportamiento individualizado, ¿no? Me parece que es la vía básica por la que los gobiernos han optado ante la crisis ecosocial. Es decir, recicle usted, separe usted la basura. Luego, claro, evidentemente luego nos encontramos con que, pasado mañana el gran premio de motociclismo en Jerez y, bueno, mi esfuerzo de ir al curro en bicicleta a tomar por culo en 2 minutos, ¿no? O, bueno, pues yo qué sé, pues siempre pongo ese ejemplo últimamente porque me resultó muy llamativo, ¿no? Después de la última final de la Super Bowl en Estados Unidos, no sé si fue en California o fue en Florida, bueno, después había un mapa de todos los vuelos de los jets, de las élites, de los super ricos, ¿no? Ya que era brutal, ¿no? Después, claro, te dice, bueno, que recibe usted, ¿no? Entonces yo creo que intento un poco entrar en la línea de que ya hay otros autores que lo han tratado, por ejemplo, pues Manuel Casal Rodero tiene un libro que parece interesante, en que además intentan ese diálogo que no es fácil entre las posiciones más anarquistas y las posiciones más comunistas, ¿no? Y lo que es el ámbito de la izquierda en cuanto al acercamiento de un colapso ecosocial. Pero es verdad que hay mucho acercamiento a esta postura que no tiene en cuenta ese prisma, ¿no? La dimensión política de cómo puede incidir la ciudadanía, cómo pueden incidir los gobiernos. Y por tanto, que y luego la dimensión muy interesante, que el colapso no necesariamente tiene que suponer la desaparición de los estados. Ahí hay escenarios, luego lo llamamos los escenarios, ¿no? Pero hay muchos colapsistas que dan por hecho esto, dan por sentado de bueno, el colapso va a suponer que los estados, como forma de organización política, social, económica y jurídica de Occidente desde hace 500 años, bueno, pues van a petar porque comportan hoy día una serie de complejidades múltiples, una administración burocrática muy compleja, y eso caerá, ¿no? Bueno, eso es un posible escenario, pero hay otros posibles escenarios en que, sin embargo, los estados se refuercen, hagan un repliegue de esos estados, sobre todo los estados de las zonas enriquecidas. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con Europa, ¿no? Ante la llegada de los migrantes, y cada vez va a haber más refugiados climáticos, por ejemplo. Esa fortificación del estado desde las élites de los países enriquecidos que van a intentar reforzar esas estructuras para intentar, como digo, retener los escasos, los restos de recursos y de medio ambiente sano, ¿no? O sea, que me parece también importante tener en cuenta que puede haber diferentes escenarios y que muchas veces, bueno, pues leía algunas visiones colapsistas que daban por hecho que el Estado era, como digamos, un elemento a abandonar, ¿no? Y que teníamos que autoorganizarnos ya claramente una visión más anarquista o una visión más de autogestión, en ocasiones también directamente de huida de la ciudad y pasar a una ecoaldea, ¿no? y generar estructuras independientes, ¿no? Siempre digo la idea de que, bueno, cuidado porque una ecoaldea puede, en un contexto de Mad Max, en un contexto de desaparición del Estado, también puede, no sé, se puede valerse en ecualdea en 5 minutos, ¿no? Y no necesitaría más, ¿no? Entonces, fueron un poco las dinámicas que me llevaron a enfrentar este enfoque, el enfoque del colapso desde esta. Yo creo que un poco lo aporta diferente, ¿no? Perfecto, gracias, José. Entonces, a ver, tenía aquí como una pregunta sobre el rebobinado historia que haces, ¿no? De que te vas a la parte más de la modernidad y la colonialidad, ¿sí? Pero a la vez también te quería preguntar sobre estas, relacionado con los escenarios que estabas diciendo, sobre las cuatro visiones de la crisis ecosocial. No sé cuál prefieres tomar, si coges. Primero esta última, yo creo que es más orientativa, luego vamos a hacer.
Bueno, sí, o sea, lo he comentado también con las compañeras de ODG, ¿no? Yo creo que, bueno, planteo para orientar un poquito a la lectora o al lector que se puede sentir un poco perdido ante tantos posicionamientos diferentes, ¿no? Ante la crisis ecosocial o las crisis ecosociales, ¿no? Intento un poquito poner un poquito de orden. Esos son mucho más complejos, después hay multitud de posiciones intermedias, con, o sea, la complejidad de prácticamente cada persona tiene un posicionamiento. Pero simplificando muchísimo, lo he clasificado en cuatro posiciones, ¿no? Tres posiciones son negacionistas, ¿vale? Y luego otra posición que es la no negacionista, es la que reconoce que, bueno, que estamos entrando en un momento de colapso y necesitamos alternativas, visiones alternativas. Pero dentro de esas tres posiciones negacionistas hay una posición que es negacionista directa y otras dos que podríamos decir que son indirectas. La negacionista directa es la que conocemos como negacionista propiamente dicha, es decir, es la que de alguna manera pues, está, es el discurso que está sobre todo sustentando el nacionalpopulismo de extrema derecha, o sea, básicamente Trump, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que lo sustenta aquí, ¿no? Que en el territorio del Estado español, ¿no? Que básicamente lo que viene a decir es bueno, pues la crisis ecosocial, empezando por el cambio climático, es. Pues es un chiringuito, es falso, la tierra es plana, etcétera, ¿no? Y negamos porque todo esto alimenta una serie de dinámicas de los cosmopolitas, globalistas y todo esto es mentira. Vale. La segunda visión es la visión, es una visión que ya es negacionista, pero es indirecta, lo explico, ¿no? Es una visión que sí hay un problema, conocemos que hay un problema sobre todo con el tema del caos climático, ¿sí? Por cierto, no lo he dicho antes porque realmente ha sido un poquito disruptivo y en tu programa también he empezado a leer, sí, ahora que lo he dicho también. Pero también he dicho, no utilizo la palabra cambio, pero tampoco utilizo la palabra emergencia, porque claro, emergencia es verdad que es una palabra positiva en cuanto que introduce el elemento de urgencia, del tic-tac que no para de correr, pero por otra parte, la idea de emergencia tiene una componente de que sabemos qué es lo que sucede y qué hay que hacer, ¿no? Es decir, es como bueno, romper el caso de emergencia, ¿no? O sea, aquí hay una emergencia, entonces hay que romper, sacar la manguera, encender el grifo, o hay una puerta, entonces la puerta, esta es la puerta de emergencia, romper la ventanilla, porque sabemos qué es lo que va a pasar y en tal caso, pues qué, cómo hay que actuar, cuál es la puerta de salida, ¿no? En cambio, cuando hablamos de caos, yo introducimos un elemento que no sabemos por dónde va a atacar, ¿no? Entonces, como aquí tengo películas de extraterrestres, ¿no? Que no sabes por dónde, bueno, pues esta gente, además, ya últimamente las extraterrestres no, ya son incorpóreas, ya el mal está por ahí, que puede entrar por cualquier sitio, ¿no? Entonces, bueno, es ese elemento de que efectivamente no sabemos de dónde puede derivar, ¿no? Por tanto, primera visión es la crisis directa, segunda visión, dice, tenemos un problema sobre todo climático, pero tenemos la solución, ¿no? Entonces, claro, yo digo, ¿no? Es como los spots de televisión, ¿no? Dice, bueno, hay un problema, ¡ah, pero tengo la solución! ¿No? Y claro, la solución es, ya me compré, no sé qué. Dice, claro, entonces estoy negando el problema. Ya no hay problema, puesto que tengo una solución, el problema desaparece, ¿no? Automáticamente de esa mente, ¿no? Ese es un poco el problema, luego hablaremos si quieres del asunto de todo esto de la huida a otros planetas, a Marte, exoplanetas y el amigo este, Elon Musk, ¿no? ¿Cuál es la solución? La solución es la tecnología. ¿Y es la solución? Ahora cuando leo que la mayoría hablaremos sobre eso. Y la tecnología es la solución más de la tecnología, según esta segunda visión, es la solución que va a permitir afrontar esta situación como una gran oportunidad. ¿Una gran oportunidad para qué? Para el negocio. Es la visión del capitalismo verde. Sí, la tecnología nos va a permitir, sí, que aquí bueno, pues, vamos a implementar una serie de tecnologías novedosas que nos van a permitir hacer un gran negocio, ¿no? A todas las empresas del sector verde. Greenwashing a lo que, ¿no? El otro de la visión, que sigue siendo. Que es integra optimista, que también es negacionista indirecta y dice igual en el principio, ¿no? Tengo un problema, no pasa nada, no tenemos la solución, pero lo que dice esta visión es la solución es la tecnología, pero es una gran oportunidad no para negocio, sino para recuperar el gran pacto social. El pacto social perdido después de los años 70, ¿no? El pacto social que surge en Estados Unidos, en Europa, en Occidente, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que se constata que el modo de proceder por las políticas ortodoxas no intervencionistas después del crack del 29, que había sido contraproducente, porque había generado una sociedad con grandes desigualdades, y eso había generado el auge de los fascismos, y eso había sido el origen de la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, etc.
importante en ese momento de ese, lo que se suele conocer como el consenso socialdemócrata, se llega a pensar que bueno, hace falta un Estado regulador, interventor, benefactor, el Estado de bienestar, el Estado social, como quieran llamar. Sí, sabemos que eso, a partir de la crisis del 73, la crisis del petróleo del 73, estamos ahora en una situación interesante, eso empieza a venirse abajo, el auge, el alza de los neoliberalismos y de los neoconservadurismos, ¿sí? Thatcher y Reagan, etcétera, etcétera, y Milton Friedman después de Chicago, y todo eso entra en declive y llevamos ya 50 años de crisis de Estado social, ¿no? Entonces, ¿qué plantea esta visión? Bueno, pues esta visión lo que plantea es, bueno, pues las nuevas tecnologías, las renovables, la electrificación del transporte, etcétera, etcétera, esto va a generar un gran nicho de empleo, eso nos va a permitir crecer económicamente y esto lo vamos a repartir y por tanto vamos a recuperar la igualdad, la prosperidad, una prosperidad con cierta igualdad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, no lo he dicho, pero el segundo discurso, el primero me he dicho que era Trump, el segundo es Biden, básicamente, ¿vale? Esa tercera línea es la línea de los verdes alemanes, esa línea, como en el sur de Europa, pues los verdes no tienen arraigo, por diferentes pero no viene con el caso, porque creo que no, sino después del maestro. Es la línea que está tomando los partidos socialdemócratas, ¿no? En el caso del Estado español, más París o más Madrid ha tomado por ahí, pero el PSOE está tirando por ahí también, ¿no? Bueno, pues es esta visión, ¿no? Y esta visión en Estados Unidos es muy minoritaria, prácticamente es la izquierda del Partido Demócrata, Alexandria Ocasio-Cortez y ¿no? Bernie Sanders, o sea, no se mete mucho en esto, ¿no? Y llegaríamos a la última visión, ¿no? La última visión es la que ya hemos hablado un poco, una visión que dice que tenemos un problema y familia, no hay una solución, claro, esto es un problema muy bueno, porque además tenemos dos crisis al mismo tiempo, justo cuando necesitaríamos más recursos, por ejemplo, de hidrocarburos para poder desarrollar algunas alternativas tecnológicas, pues eso no cuadra, ¿no? Y no cuadra con las limitaciones de las renovables, con las prestaciones que no nos pueden ofrecer. Este es un tema que Odeye, a través del libro Pacte Experts, creo que era el título, ¿no? Que era un castellano marino, ha dicho Alfons, pues plantea, ¿no? Las limitaciones de las renovables, todos los productos que no nos pueden ofrecer, todos los derivados del petróleo, no nos pueden ofrecer las renovables, pero luego todos los minerales que necesitan, que son minerales escasos, raros, en territorios empobrecidos, vulnerables, que se extraen mediante dinámicas extractivistas coloniales, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, también lo que viene a decir es, bueno, pues tenemos un problema y no hay más. Entonces, aquí estarían ecofeministas, ecosocialistas, decrecentistas, colapsistas, y diferentes familias de alguna manera lo que viene a decir, bueno, esto no tenemos un problema y la seguridad de la tecnología no nos lo va a resolver. Sí, bueno, yo creo que te quería interpelar a ti también porque entre el grupo que has puesto de ecofeminismos, decrecentismos, colapsistas y tal, y ecosocialistas, también hay una divergencia de aproximación hacia esa realidad, ¿no? Sí. Por ejemplo, el tema del decrecimiento, no como movimiento, sino el tema del decrecimiento material en el grupo y tal, tampoco ha sido una cosa fácil de abordar desde el ecosocialismo. Sí. No sé si tienes alguna reflexión sobre eso. Y luego me has puesto la palabra de Green New Deal, me ha sonado que cuando hablabas del segundo escenario, cuando hablabas del tercero, has dicho la palabra, ¿no? Del Green New Deal, sí. el nuevo pacto verde. Y que te dirías si no piensas que también los Green New Deals, los pactos verdes, están capturados por el capitalismo verde. O sea, el capitalismo verde de quien lo promueve y quien está capturado por sus tesis, ¿no? Un poco esa. Sí. Esa historia. O sea, la primera pregunta es verdad que con todos estos grupos hay diferencias a veces sustanciales de los que están en la última visión, pero yo creo que lo que les une es mucho más que lo que les separa. En última instancia, a mi juicio, es esa coincidencia en que esto no es una oportunidad para nada, esto es una putada, es una enferrona. Luego podemos volver sobre eso, pero yo creo que sí es una oportunidad para algo, pero claro, para algo, para la oportunidad, ¿no? Claro, sería mucho más fácil decir, bueno, pues la tecnología lo va a resolver todo y tengo que seguir viviendo, pues dice, ¿no? Consumiendo a tope, sino de estas sociedades individualistas, estresantes,
patriarcales, auto, ¿no? Inventarse en sí mismo, ¿no? Autoexplotadas y colonizando evidentemente territorios y poblaciones vulnerables, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una oportunidad para una sociedad, una civilización construida desde otra base, ¿no? Sí, fíjate, es una pregunta que hice en su momento a Carlos Chávez precisamente y a Jorge Nixman, ¿no? Y los dos pidieron una respuesta más o menos similar. Tenemos nuestras diferencias, pero al final, bueno, más o menos hay ciertos acuerdos básicos, ¿no? Es verdad que ha habido polémicas, por ejemplo, con el decrecentismo, en cuanto a que hay diferentes visiones, ¿no? Una visión colapsista lo que quería decir es que el decrecentismo es inevitable. Y por lo tanto, ¿cómo podríamos colapsar mejor? Sería como podemos decrecer de una manera que no sea, digamos, brusca, que no sea de una manera desordenada y que no sea de una manera injusta, ¿no? Sino que de una manera poco a poco, mitigada, ordenada, más o menos voluntaria, ¿sí? Y de manera justa, claro, porque claro, si vamos, es un poco lo que decía Sergio Latouche, ¿no? O sea, el decrecimiento implicaría que el norte global enriquecido tendría que de crecer y el sur global empobrecido tiene que crecer algo hasta alcanzar los niveles mínimos de bienestar para sus poblaciones, ¿no? Dentro de lo que siempre se me olvida, antes lo comentaba Josep, esta autora de lo de la economía de la rosquilla, ¿no? ¿Qué cargo? Exactamente. Sí, es el típico apellido que es imposible de... Lo intento, pero no me quiero como de ella, ¿no? Pero bueno, siempre es economía de rosquilla, economía de... No es que hay una marca que también... Pero me gusta más la de la rosquilla porque bueno, no tienes que utilizar la marca. Pero bueno, es decir, eso, ¿no? O sea, satisfacción de las necesidades de la población mundial sin sobrepasar los límites biofísicos del planeta, ¿no? Y la otra cuestión que habéis comentado era esa de las discrepancias, ¿lo otro era? No, la captura de las... Ah, sí, bueno, el límite de el capitalismo verde, que está en todos lados. Yo creo que hay algunas personas que en esta visión que son... Quiero pensar que son bien intencionadas, ¿no? Es verdad que la deriva, por ejemplo, del Partido Verde Alemán, pues a mí me parece muy, muy peligrosa, diría, ¿no? En cuanto a que desde que empezaron a tocar poder allá a finales de los 90, ¿no? Cuando el Oskar Fischer entró ya en aquel gobierno de Gerhard Schröder, que era precisamente Schröder, se ha manifestado todos los días con Gazprom y con el antiguo primer ministro de Alemania, que fue también por 2000 estaba metido con las puertas giratorias en donde trabajaba para la empresa de gas de Putin hace unos años. Pues compleja esa visión demasiado pragmática, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Pues que la deriva, por ejemplo, voy a hablar de lo que me pilla más cerca, que es la socialdemocracia española, ¿no? Ahora no hay uno a hablar de Ocasio Cortez o de los verdes alemanes, ¿no? El caso del PSOE, por ejemplo, pues que una deriva claramente socioliberal, o sea, ya ni siquiera es socialdemócrata, ¿no? Claro, el socialismo ya es algo completamente fuera de lugar. Entonces, claro, los matices empiezan a ser muy, 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 muy débiles, ¿no? Lo demuestra el hecho, por ejemplo, de que el PSOE realmente se ha adherido, y ha centrado ya a lo mejor en política partidaria, pero bueno, aquí todo se mezcla un poco, ¿no? Se ha adherido claramente a la visión de Biden, y en la guerra de Ucrania. Lo que pasa es como a Bush, a George W. Bush, ¿no? Confundiendo siempre, en fin, para mí en mi caso es menos grave, ¿no? En la guerra de Ucrania, ¿no? Efectivamente, claro, o sea, se ha alineado claramente con el posicionamiento de Biden. Insisto, Biden es el capitalismo verde y el posicionamiento de la socialdemocracia europea y en particular del socioliberalismo alemán o el español, pues ha venido claramente en una línea de un apoyo a una visión, bueno, pues que se ha retrasado realmente, pues ahora vamos a enviar armas, ¿no? O sea, rápidamente ha saltado, o sea, la idea del Green New Deal europeo de la presidenta de la comisión, exactamente, donde la pues ha quedado completamente fuera del juego hace pocas semanas, ya con la idea del escudo defensivo y el ejército europeo, esta idea que decíamos antes, ¿no? De las nuevas fortalezas y que no sabemos cómo el Estado también se refuerce, curiosamente, ¿no? En ese sentido, creo que puede haber algunas personas bien intencionadas, pero creo que realmente, o sea, estos posicionamientos, o sea, deben ser de todo punto tildados como greenwashing. O sea, tenemos que tener muy claro que
que el Green New Deal, a mi juicio, es greenwashing también, porque es algo inviable y es algo que además tampoco tenemos muy claro, aparte de que los números no cuadran, tampoco tenemos muy claro si eso significaría una transición en términos ecosociales y en términos económicos. Vale, pues, mira, romper un poco la dinámica, quería decir, si llevamos ya como 25 minutos conversando nosotros, sí, había una pregunta, creo que hay 52 intervenciones en el chat, no sé si son... No, ya lo tiene controlado. Vale. No sé si hay alguna pregunta desde la agenda virtual, o si algún puede hacer algún comentario, ¿sí? Para tener una mica la dinámica, ¿no? Nicolás, ¿sí? ¿Cómo va? Nicolás, sí. Nicolás, sí. Muy bien, Nicolás. Eso está bien. Tendrías que hacerlo. ¿Sí? Luego retomamos a este entrevista. Gracias. Sí, un comentario que justo añadiendo la matriz social. Acabas de hablar del greenwashing, ¿no? Sí. Del pacto verde. Justo tenemos a Blancaba y a su compañera de ODG también aquí, que está haciendo sus estudios sobre el análisis feminista de la financiación pública y ahora mismo financia el Pacto Verde Europeo, pues en los fondos Next Generation EU. Justo ayer se aprobó uno de los grandes proyectos estratégicos y se llama el PEPTE de la economía social y de los cuidados. En realidad, justo cuando hablabas de los socialdemócratas, ¿no? Y del relato de que en realidad podemos salir incluso compartiendo. Mejorando la igualdad de género, etcétera, pues durante días ayer justo presentó esta gran inversión pública en el sector privado, significa dinero para las empresas, para que captan, bueno, digamos, captan actividades o mercantilizan en realidad un sector de los cuidados que tan importante es para el mantenimiento de la vida. Yo creo que es el ejemplo perfecto también para el, lo que no Blanca, no sé si quieres decir algo, pero para el lavado morado también del Pacto Verde de Europa. Un pacto de Washington. Pero mira, es un arco. Mira, todo el. Blanca, por charla directamente, por subir al micro y charla. Hola, buenas tardes a todas. Pues, muy de acuerdo con lo que está diciendo Nicola. Efectivamente, estamos haciendo una investigación de seguimiento de los PEPTES, ¿no? Y lo que estamos poniendo en común. Y lo que estamos viendo es que incluso los PERTES, que podrían parecer más sociales en relación a los cuidados, en ese sentido, pues, potencialmente más con una perspectiva de género o que incluyera a otros colectivos, entendemos que vuelve a haber una inversión en la dimensión de la digitalización, ¿no? Con una propuesta tecno-optimista que creemos que no. Que no va a funcionar, ¿no? Sobre todo porque una vez más, pues, que están detrás que se encuentran privadas, ¿no? De grandes empresas contaminantes que vulneran derechos sociales y bueno, por parte de lo de Genova, no somos de la última opción, junto con otros colectivos y movimientos sociales que estamos haciendo esta investigación. Y bueno, a mí me encantaría saber también qué es lo que opina Pablo, ¿no? Sobre los planes de recuperación, que tenemos que aplicar diferentes líneas, pero también, ¿no? Y cuál es su opinión sobre esta limpieza tan divina que se está haciendo al respecto en los planes de recuperación o en propuestas que pueden ser falsas soluciones. Gracias. Sí, muchas gracias. Andrea, no sé por qué. Bueno, efectivamente, bueno, yo creo que nuestro libro de Pactes Verdes, ¿no? Sale claramente toda esta idea de, bueno, esta es un movimiento de traslación de dinero público, que en fin de cuentas es el dinero de la ciudadanía, ¿no? El dinero
de la sociedad al capítulo privado, ¿no? A grandes empresas, en el caso de lo que fue los fondos, están siendo fondos Next Generation, en el caso de ese lavado verde, pues claramente las empresas que se han presentado con además el asesoramiento de, por cierto, también las grandes empresas de KPMG, por ejemplo, ¿no? Todas las del sector de consultorías y el común de los mortales no se podía presentar a esto, ¿no? Y se han presentado empresas que, bueno, pues sabemos perfectamente que se han metido en este ámbito porque hace tiempo que ha dejado ser rentable otros ámbitos, como por ejemplo el del petróleo. Para mí el tema del pico del petróleo, del petróleo, sí. Sobre esto, pues creo que Antonio Turía es un investigador que lo ha trabajado bastante, ¿no? ¿Qué significa esto? Yo siempre replicante un poco el tema del pico del petróleo. En 30 segundos siempre hablo de la canción Anilla de Escape de los 90, ¿no? De calidad y barato. No sé si lo que seamos un poco más mayores nos acordaremos, ¿no? Pues efectivamente, lo que se está acabando es el petróleo de calidad y barato. ¿Por qué? Porque el petróleo no se acaba, lo que se acaba es la disponibilidad de los yacimientos más accesibles de petróleo de calidad, ¿no? Entonces, eso significa que la tasa de rendimiento energético disminuye, es lo que yo obtengo por inversión de un barril de petróleo, que no es energético, pero también no es económico, es mucho mejor de lo que antes era y ahora deja de ser rentable, y por eso en los últimos años he disminuido. Josep sabe mucho más que yo sobre este tema, a mí me ha ido pues todo lo que es planificación de extracciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con generación de nuevas extracciones, ¿no? Prospecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Eso significa que estas empresas se han metido en este sector, como por ejemplo puede ser Repsol, es uno de los casos, pero también pues Iberdrola, gas natural, etcétera, etcétera, y ahora se nos plantean como empresas hiper, super, mega verdes, ¿no? El tema de los cuidados, pues sinceramente no tenía yo noticia de esto. La verdad es que era que llevo dos días pim pum pum aquí el amigo Alfa, me ha metido aquí con una agenda propia también, he buscado una agenda también muy intensa. Pero bueno, no me sorprende, la verdad, es triste. Yo siempre me acuerdo del asunto de los campos elíseos, ¿no? Sabemos que los campos elíseos, cuando se abren en París, esa es una zona de los suburbios, los arrabales de París, que eran con callejuelas muy estrechas, de gente pobre, y que cuando empezaba a subir el grano, el pan, el trigo, pues cruzaban una carreta y había una barricada, y ahí el ejército y la policía les costaba mucho entrar. Entonces, grandes avenidas para que no haya líos y la policía y el ejército puedan controlar a la población, ¿no? Eso es el inicio del paróptico futbolístico, ¿no? Precisamente mencionaba este ejemplo, ¿no? Eso está ocurriendo ahora mismo en nuestras ciudades. Yo no sé el caso de la zona, pero el caso de Sevilla o de Córdoba, que es lo que más controló. O sea, todo lo que es el urbanismo, el territorio no es inocuo, no es neutral. Y bueno, pues está por las partes, pues, velado. Bueno, ahora eso también está con el Madrid, claro, por supuesto, ¿no? En el caso de la reforma que hicieron en Plaza de España en Madrid, que salió en Twitter, no sé qué parece que eso no existe en Madrid, pero por ejemplo en el caso de Sevilla está siendo al oeste, ¿no? Y gobierna a los socioliberales, ¿no? Hablando de ellos, ¿no? Y claro, pues entonces, bueno, pues veladores a tope, hoteles a tope, por favor que no haya bancos, porque es peligroso, ¿no? Que haya sitios donde la gente pueda estar, pueda reunirse, pueda encontrarse, los mayores, los niños, las mujeres, y pueda la ciudadanía pueda dialogar, pueda tejer redes de cuidados, redes también en este caso de sororidad y de fraternidad, ¿no? que puedan tejer un tejido, un entramado social que nos permita pues, buscar alternativas y sobre todo, claro, eso es muy peligroso para el futuro, mucho los poderes fácticos y la serie. Tiene cada uno en su casa y cuando acabe el curro, cada uno va a su casa a ver la serie, ¿no? Hablábamos de eso de las series y la influencia en todo lo que es la industria cultural y en todo lo que es el imaginario social, ¿no? Es decir, que esa novia estaba en Marx, ¿no? La estructura, el trabajo, pues sí, me aliena en la explotación, la extracción del trabajo, ¿no? Y luego viene la superestructura.
estructura y me y también me pues también me aliena, ¿no? La puso al hilo, ahora la puso al hilo, en el tema marxista, ¿no? Y claro, o sea, el modelo clásico, bueno, en Andalucía donde vengo, pues lo clásico es que la cecina, pues a caer la tarde, pues se pone la fresquita, ¿no? La fresca, ¿no? Ahora ya en verano con la fresca y con el cambio climático, ¿eh? Pero bueno, pues veníamos de unas sociedades diferentes, bueno, hasta hace muy poco tiempo en Andalucía ya corría la cecina, ¿no? La gente compartía el patio, los baños, los niños, la crianza, los cuidados. Bueno, eso evidentemente puede generar situaciones comprometidas para el poder. Termino con este tema. Antes de ayer, creo que leí en Twitter, creo que fue a Pastora Filiberna, que es una activista y abogada gitana, andaluza, unos datos sobre la digamos, sobre lo que tiene que ver con el sector de mujeres cuidadoras, ¿no? De asistentes de hogar, ¿no? En el Estado español, y las cifras son demoledoras, ¿no? Creo que era un 45%, ¿no? Por carecen son personas sin papeles, ¿no? Son inmigrantes indocumentadas, por lo cual, o sea, hay toda una estructura, evidentemente, de explotación, pero luego, aparte de eso, pues creo que era un tercio, pero asistentes del hogar sin estar de alta en la seguridad social. Y sabemos además que ese régimen es un régimen completamente abusivo y tiene que tener en general. Además, la vulnerabilidad de estas personas que trabajan en un hogar es mucho más complicado encontrar un centro de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que además decía el ministro, batidifuso, ¿no? Que un cuarto de asistentes del hogar estaban en de facto, no sé cómo se dice, ¿no? En pobreza o vulnerabilidad severa, ¿no? Entonces, claro, estos son. Bueno, el tema de los cuidados, yo no soy especialista, ¿no? Pero evidentemente yo creo que la imagen del iceberg o del iceberg, que muchas veces he visto que se maneja en teorías feministas, ¿no? Pues es muy ilustrativa, ¿no? Como debajo del capitalismo, pues hay una serie de estructuras de cuidados que se dan por supuestas y también, evidentemente, en el ámbito ecosocial, porque aquí está todo interrelacionado, pues hay una serie de soportes como los combustibles fósiles, el trabajo explotado, el trabajo de las y los migrantes, la extracción y generación de conflictos para poder seguir extrayendo riquezas de territorios vulnerables, etc. Hay un ámbito muy complejo y es lástima que se preste a eso. En fin, no voy a entrar en el tema concreto, no es lástima que se preste a eso el gobierno, ¿verdad? Vale, mira, vamos a hacer como las tres últimas preguntas, ¿vale? Entonces voy a saltar unas cuantas que tenía que dar, algunas porque ya las has saltado. Y ahora hago un poquito un cambio hacia tu tema, porque hay un capítulo de tu libro que habla sobre el miedo, ¿no? Lo que te categorizas como en diferentes, poniendo diferentes categorías de miedo. A veces cuando afrontamos el discurso del colapso, ¿no? Porque no sé, al final uno de los sentimientos que son muchos es una sensación de miedo, sobre todo viendo ese futuro que dices de caos, ¿no? De incertidumbre en las sociedades, sobre todo en, o sea, las blanco-europeas, norte global, que estamos muy acostumbrados a tener certidumbres, las incertidumbres no las manejamos demasiado bien, obviamente. Entonces, diría dos cosas. Si pudieras describir un poco este capítulo sobre el miedo, porque puede ser interesante, pero a la vez decirte que por qué lo incorporas como categoría, el miedo puede ser emancipador, puede tener una categoría positiva, que por ejemplo en tu libro igual no lo recoges de manera tan prominente, porque por ejemplo ya yo creo que nos dice el miedo es malo si no sabes hacia dónde correr, ¿no? Sí. Tienes una vía de escapatoria, colectiva, ¿no? Emancipatoria, de transición, ecofeminista, no sé qué, pues igual reaccionas frente al colapso yendo en esa vía. Entonces, un poco esa historia. Sé que tú desarrollas mucho, muy bien el tema del miedo y yo te pregunto, ¿puedes ser emancipador? Sí, o sea, esto es como la persona que cuando gasta más de lo que ingresa y bueno, pues el miedo le puede llevar a decir, cuidado que esto puede colapsar, ¿no? Mis finanzas, ¿no? Efectivamente, bueno, yo
Yo empezaría diciendo, bueno, ¿de qué tenemos miedo, no? Y si nos damos cuenta, tenemos una sociedad que nos llena de miedo por todas partes. O sea, tenemos miedo a engordar, miedo a, bueno, pues miedo a una crisis económica, miedo a quedarnos en paro, pues miedo a no poder afrontar la compra de un edificio, de una vivienda, emanciparnos, cuando eres joven, cuando eres más mayor, pues poder ofrecerle a tus hijas, a tus hijos, una educación que les permita ya ni ascensor social, que les permita por lo menos tener un futuro más o menos, ¿no? Vivimos rodeados de muchísimos miedos, algunos de ellos son inducidos claramente, y luego también los miedos, digamos, de este género distópico que se ha puesto de moda, tanto en cine como en serie. Y sin embargo tenemos bastante poco miedo a algo muy real como es un colapso ecosocial, ¿no? Ya, de lo que tendríamos que tener miedo, curiosamente, porque en otras cosas tenemos una serie de voces que son las del sistema que nos dicen, de esto no hay que tener miedo, tenemos la solución, no os preocupéis, ¿sí? Y si no, ya no queremos más, ¿sí? ¿No? Precisamente aquellos mismos altavoces que nos dicen tenéis que tener miedo a esto, no, pero sin embargo, hay algo que sí tenemos que tener preocupación, al menos ni miedo, nos lo quitan, ¿no? Claro, el tema este es muy interesante. Yo cuando alumnado les hablo de estas cuestiones, percibo diferentes reacciones, ¿no? Y suele haber, hay un miedo más paralizante, hay otro miedo más de evasión, bueno, pues el miedo de, o sea, el miedo de decir, bueno, pues no hay nada que hacer, o pero como no hay nada que hacer, a tomar por la bicicleta, con perdón, y entonces yo me dedico a vivir, que son 2 días, ¿no? Bueno, necesitamos un miedo que efectivamente pueda ser movilizado, ¿no? O sea, un miedo que no sea decir, bueno, no hay nada que hacer, sino un miedo con esperanza. Bueno, si tenemos miedo, actuaremos y entonces podremos cambiar las cosas. La esperanza distinta al optimismo, lo tenemos el buen rollito, Mr. Wonderful, ¿no? No se puede ser negativo, sí, todo va a salir bien, todo va a salir bien, ¿no? Las cosas no salen bien, ¿no? Eso es lo que decimos a nuestras hijas y hijos cuando vaya algo que nos controlamos, ¿no? Y no olvidar, ¿no? Para que parezca bien. Yo, pues, ante esto hay algo que termino que me parece muy, muy interesante, que es como realmente, o sea, el ser humano no estamos preparados para vivir en sociedades tan complejas como las que hemos acabado generando, ¿no? Claro, si pensamos en, no sé si hay una psicóloga o alguien de neurociencias aquí o online que sabrá mucho más de esto que yo, pero de una manera más casera, pues bueno, sabéis que nuestro cerebro reacciona con diferentes procesos bioquímicos, se generan distintas sustancias, distintas hormonas cuando hay diferentes situaciones, ¿no? Si pensamos en los primeros seres humanos, ¿no? Dejado de ser homínidos, primero somos sapiens, ¿no? Pues muchas de culturas eran cazadoras, recolectoras, claro, las situaciones eran muy concretas, ¿no? Y por tanto, digamos que los problemas eran más resolubles, ¿no? Por ejemplo, viene el depredador, protección del depredador, miedo, entonces, miedo que me hace huir, pues no me pille, ¿no? O bien, me paralizo, no sé qué hacer, pero bueno, intenta pasar desapercibida, ¿no? Como el camaleón, ¿no? Entonces, o bien, bueno, me viene la presa, y entonces, esto depende de la alimentación de mi familia, entonces sube la adrenalina y dice la encarga, ¿cierto? Para intentar, ¿no? Pero son como, claro, son problemas de otro tipo, ¿no? Creo que nos enfrentamos, sobre todo relacionados con la crisis ecosocial y con toda esta complejidad interconectada de los subsistemas humanos que están ahora mismo, claro, es como la manta, ¿no? Es como la manta corta, y bueno, si tengo frío en la cara, tiro la manta, resulta que me quedo con frío en los pies, pero si tiro para los pies, me quedo, ¿no? No sabes por dónde enfocar la cosa, ¿no? Entonces, claro, los problemas actuales son problemas que son complejos, no son problemas simples, no es el modo de la mariposa, y además hay un gran parte de esta complejidad que no podemos comprender, ni siquiera las grandes inteligencias artificiales pueden a veces pillar todas las... Y lo que es la complejidad de los grandes ecosistemas, hay muchas que no sabemos, o sea, de pronto ocurre algo, ¿no? La típica historia de cuando fueron los ingleses a Australia y llevaron los conejos empezaron a reproducirse, y fue un caso, entonces dijeron, bueno, vamos a llevar al zorro, entonces los zorros empezaron a atacar a los canguros y a otras especies, aquello fue peor, el remedio de enfermedad, ¿no? Por ese tipo de interconexiones que no controlamos a veces, ¿no? Últimamente hablamos del caso de las borracas en Sevilla, pero las borracas no, pero de las cotorras en Sevilla, ¿no? Hay una placa de cotorras, muchas de ellas que han venido, ya, se han escapado, yo creo que han comprado indebidamente en países exóticos o de países exóticos, y ahora las cotorras invaden todo, pero que resulta que las cotorras empiezan a atacar a los gorriones. Suponía una serie de problemas, pero por ejemplo, al ser humano es mucho más grave el caso de los murciélagos autóctonos de nuestra
algo, le pican el cuello y se lo cargan, ¿no? Entonces, claro, como hay murciélagos y además el cambio climático, etcétera, etcétera, y toda la globalización, pues ahora cada vez hay más mosquitos, porque claro, los murciélagos se tenían más mosquitos. Por tanto, complejidad. Segundo evento, el segundo evento es el medio-largo corto plazo, ¿no? O sea, el problema es que viene el depredador, pero viene ahora. Viene la presa, pero viene ahora. Y eso es el problema que yo quiero enfocar. En cambio, ahora son problemas a medio-largo plazo. A veces no es un plazo muy largo, a veces es un plazo de 5 o 10 años. Pero, bueno, sabemos que los gobiernos están mirando a ni siquiera 4 años. Miren a la encuesta de la semana, o sea, del mes siguiente, y las empresas miran la cuenta de resultados del trimestre, ¿no? Y no hay una visión a largo plazo, ¿no? Por tanto, hemos dicho problemas complejos y interconectados, problemas largo medio plazo, y el tercer elemento es problemas globales. Son problemas globales, en relación con la interconectividad, no son problemas locales territorializados, ¿no? Claro, la frase clásica del ecologismo, ¿no? que a conocer yo supongo, ¿no? Piensa globalmente, actúa globalmente, en realidad. Si lo paramos un poco a darle vueltas, pensar globalmente es imposible. Si intentas pensar en todo el mundo, ya solamente en la Tierra, te estallará la cabeza. Es imposible tenerlo todo nuestra mente no está preparada para este tipo de. Tenemos que actuar por tanto como colectivo, tenemos que actuar como comunidad, porque no es una sola persona. Pero vamos, vivimos en una época de gran individualismo, que esto se dificulta muchísimo, lo que hemos hablado antes de todo lo que nos empuja para acá. Por tanto, esos miedos, digamos que tenemos que gestionarlos de una manera que nos permita, de una manera colectiva, de una manera comunitaria, digamos, de una manera activarnos y sobre todo, de alguna manera, intentar enfocar estos problemas que no estamos preparados realmente, de la manera más, bueno, pues, con más detenimiento, con preocupación y sobre todo, pues, teniendo en cuenta que no hay soluciones mágicas y que no. La tecnología no va a resolver todo. Vale, como llevamos ya casi una hora, sí, voy a hacer lo mismo. Yo creo que cubrimos una mica a Dagat, ¿no? Que Dagat vol dir preguntes, ¿no? Vol dir comentaris, vol dir que idees, vol dir qualsevol cosa. O sigui, que no hem d'agafar, evidentment, la referència de totes les coses que s'han conversat, però vull dir, qualsevol opinió és benvinguda, qualsevol pregunta, no sé si surten algunes coses per al xat en aquest format dual que estem fundant. Alguna cosa que us vingui al cap? Ho vull compartir, potser? Vale, no sé si lo quiere hacer en viva voz, pero bueno, no sé si pensar, pero
Sí, Miquel, vols que formula la pregunta? Vull dir, David, en càmera, que ja m'hi diu. No hi ha res. Vale, que este passa. Bueno, la otra pregunta, porque la primera es un poco más compleja. Bueno, quiero decir, hay una polémica en torno al término y el concepto de colapso. Es una parte que tenemos que diferenciar lo que es la palabra de lo que es la idea. O sea, la idea admite pocas discusiones en cuanto a que, bueno, pues hay innumerables estudios, informes de centros y grupos de investigación y proyectos de investigación que así lo avalan y coincide además en gran medida con, por ejemplo, el ámbito climático, por ejemplo, con el último informe del IPCC, también intergubernamental de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que tradicionalmente siempre ha sido muy, muy, muy conservador y el último pues, es dramático, ¿no? O sea, que realmente, básicamente lo que está diciendo es no sabemos qué hacer y esto está cada vez peor y las situaciones que se están produciendo, que no sabemos realmente ya, pues, parece que entra dentro de esta dinámica, ¿no?, de colapso. Es la pandemia, como es la guerra de Irak, etcétera, etcétera, como es la anterior la crisis de la Gran Recesión, el Brexit, etcétera, etcétera, ¿no? La gran crisis de los refugiados de Oriente Medio del 15-16 hacia adelante, ¿no? Bueno, pues parece que con todo eso conduce a que no sabemos cómo abordar este problema cada vez más grande. Ahora bien, yo creo que es importante, quiero decir, yo tampoco soy un fanático del concepto colapso, del término colapso, ¿no? Si el término colapso genera un miedo paralizante o un rechazo, bueno, se pueden usar otras palabras como puede ser declive, como puede ser caída, o puede ser, ¿no? Caída suena incluso yo creo peor, ¿no? Pero, o crisis, ¿no? También es crisis, la palabra crisis, ¿no? Es decir, evidentemente, podemos vivir en países que normalicen el país de las maravillas, ¿no? Pero yo creo que es importante tener en cuenta esto sin catastrofismo, ¿no? Yo creo que lo que es importante tener en cuenta es, y enlazo ya con la pregunta de Miquel, ¿no? Esto tiene que suceder, no necesariamente, pero podemos pararlo, no necesariamente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues evidentemente, si no hacemos nada, va a suceder. O sea, en ese sentido, es una situación performativa, es decir, si omitimos un comportamiento, nuestra propia omisión va a significar que eso ocurra. Y si seguimos así y nadie hace nada, el colapso va a tener lugar y probablemente en su escenario peor, tenemos distintos escenarios posibles, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues sí, para empezar, si yo lo supiera, evidentemente no estaba aquí, estaría contratado. Pero cuando a mí me hacen esta pregunta, yo empiezo por partes, ¿no? En primer lugar, yo creo que lo primero de todo que podemos hacer es lo que estamos haciendo ahora mismo, es tomar conciencia de la situación y divulgar, ¿no? Aprender cómo podemos divulgarla sin generar pánico, sin generar, ¿no? Porque el pánico puede llevar a medio de que sale si quien pueda y ya sabemos que no es la mujer y los niños, pero sabemos que es lo que tenemos que hacer también primero, ¿no? El de la planta alta del Titanic, ¿no? Además, sabemos además que es una cosa que siempre digo, ¿no? Que los negacionistas de hoy no saben los negacionistas directos, sino también los indirectos son los ecofascistas de mañana, pues dentro de 5 minutos. Pues yo puedo estar diciendo sobre la cubierta del Titanic, este barco no se puede hundir nunca. ¿Se hunde el barco? Corramos a la balsa. Bien, qué casualidad que las cartas están en los botes salvavidas, están en primera planta y yo estoy en primera clase. Entonces, aunque hace un minuto decía que esto era imposible, que esto era conspiranoia, ¿no? Por tanto, el primer método de esto es concienciación. El segundo paso sería organización, ¿no? Y ya entramos con las dificultades. ¿Por qué las dificultades de organización? Pues lo que hemos comentado antes, que también estamos por lo que hemos comentado Nicola y Blanca, ¿no? Ustedes cada vez, bueno, pues ya veis porque las que estamos hoy aquí, y es muy complicado hablar, por ejemplo, de la gente como de cómo las dinámicas de la pandemia ya han sido un poco el remate para la dificultad de lo presencial. Es verdad que lo digital tiene también sus ventajas, por ejemplo, para la gente joven, que queda que vivir mucho más en sus pantallas, pero también tiene sus riesgos y sus peligros, ¿no? El poder, digamos, poner carne en ese
complicada, esa organización es complicada porque las redes sociales, como redes humanas, ¿no? O tejido social, que están muy debilitadas, la ciudadanía, hablo sobre todo de Occidente, ¿vale? Pues está, no ocurre así tanto, y eso también es esperanzador en otros territorios, en otras poblaciones, tenemos una mirada a veces muy etnocéntrica. Y por terminar, bueno, aparte de esperanza que uno puede citar en distintos elementos, yo creo que hay un elemento también en una instancia de, no sé si hablaba antes de la rana, de la rana hervida, no sé si lo he mencionado, yo no lo he mencionado, ¿no? Sabéis que para cocinar una rana, es como con los caracoles, ¿no? Que me gustan mucho los caracoles en el sur, los que seáis veganas o vegetarianos, por favor, tapad los oídos, pero bueno, hay que cocinarla viva, porque si no, eso es como una sopa, no te la puedes, pues, si se muere ya no te la puedes comer, ¿no? Entonces la rana tienes que introducir en la olla, pero la olla puede estar ardiendo, si la va a estar ardiendo, la rana salta, ¿no? Tienes que meter a la rana tranquilita en agua fría, yo no estoy nunca. Y que pues salir. Y ir calentando el agua poco a poco hasta que rompe allí. Y lo característico de la es que en ese momento, cuando la rana se da cuenta y podría saltar, en ese momento ya es demasiado tarde. Y la rana no salta y muere, ¿no? Entonces, hay quien dice, bueno, por ejemplo, estamos ya cociendo, como esa idea que decíamos al principio, ¿no? De volarse no es algo a futuro, sino que ya está sucediendo y no nos damos cuenta, ¿no? Y cada año nos alerta, ¿no? Mira, que antes de ayer, ¿no? El Mediterráneo este año va a estar 2 grados más caliente que el año pasado. Bueno, parece ya como que, bueno, te acostumbras, ¿no? Este año, pues, con la producción de unas temperaturas en mayo que esto no es normal, ¿no? Yo creo, quiero pensar que cuando estemos con el agua al cuello, el ser humano es muy desesperante a veces, ¿no? Quiero pensar que cuando estemos con el agua al cuello habrá alguna reacción. Ahora, será, la primera pregunta es, ¿esa reacción será a tiempo? Y la segunda pregunta, ¿no? Sí, me recuerdo un poco la serie El Colapso, no sé si la habéis visto, ¿no? La serie de 2019 francesa, ¿no? Y la segunda pregunta sería, ¿esa reacción sería una reacción justa ante el colapso en la que repartamos el peso y las necesidades de cambio y que realmente, bueno, pues quienes más tendrían que asumir ese peso, que serían las élites, los más enriquecidos, etcétera, etcétera? Pues habrá que ver, porque luego tenemos que empujar. Por ahí es complicado, ¿no? Bueno, un poco lo dejo por ahí, ¿no? Al colapso social, yo creo que sí, que no es más que, bueno, yo últimamente tengo oportunidad de hablar con una persona adolescente y es bastante flipante, o sea, están muy mal y lo que te explican es muy bestia, porque entienden muy bien qué es lo que les pasa. Eso por un lado, yo creo que sí, que ha calado bastante el miedo al colapso social. Y creo que es importante porque creo que como movimientos de izquierdas, por decirlo de alguna manera, tenemos una responsabilidad y tenemos que ir con cuidado, porque quizá tiene que ver con eso que comentabas, Marta, de que a veces cuesta mucho hablar de algunas cosas. Yo creo que una cosa es que negamos que tenemos ese miedo y otra cosa es que no lo tengamos. Yo creo que socialmente yo miro lo que acabo de y relacionado con esto os quería preguntar qué creéis que tiene, o sea, que a mí me parece que en todo esto, ¿qué papel, o sea, la pregunta es, ¿qué papel crees que tiene la construcción de la utopía en todo esto, ¿no? Porque para mí, o sea, una de las cosas que me entendí en el curso era el título, ¿no? Que era, colapso no es apocalipsis, ¿no? Y yo creo que si no lo hacemos de la mano, o sea, si a la vez que con un pasito vamos hablando del colapso y de la realidad, pues que el problema es que una cosa es lo que pase, pero luego otra cosa es lo cultural y lo simbólico, ¿no? Eso es otra batalla. No sé si habéis leído a Leila Martínez o a Francisco Campos, ¿no? Donde la distopía. Pues toda esa batalla es muy importante y la tenemos que ganar también. Y si no construimos una utopía, a la vez que vamos hablando del colapso, pues para mí no tenemos mucho que hacer. Vale. Entonces, bueno, pues preguntaros qué papel pensáis que tiene todo esto en la construcción de la utopía. Tengo como también dudas, ¿no? Porque por un lado pienso que sí que hay miedo y por eso también hay una parte, ¿no?, que provoca desconexión de... Bueno, y también cómo se ha estado comunicando el cambio del caos climático hasta ahora, ¿no?
desde los anuncios más catastrofistas de el incendio, sí, oh, nos vamos al carajo. Y bueno, eso sí que hay como un miedo, ¿no? Y incertidumbre, y también a lo mejor en los colectivos más jóvenes, ¿no? También de ver, pero no sé si también está como generalizado a todo el mundo. Y por otra parte también hay el no miedo, ¿no? Ese tecno-optimismo de yo estoy aislado en mi mundo y no pasa nada porque nos vamos a salvar, o también porque también estamos hiperestimulados con tantas cosas que es como no. Eso de la complejidad que comentas, no puedo gestionar todo eso, con lo cual yo me centro en una cosa, una realidad más simple que pueda comprender y ya. Y bueno, no sé, esa no es una pregunta como tal, sino también la duda esa de por un lado sí, por otro no. No, yo solo para añadir que cuando empezó a salir el término de cuantidad, bueno, creo que va un poco por lo que me da la pérdida, ¿no? A mí me pasaba que pensaba un poco en invertir esa enorme cuantidad que no existe y que por tanto no podemos pues, ocultarla o decir que no existe, en radio, por ejemplo, ¿no? Y cómo organizamos después de esa radio. O sea, como que creo que los movimientos sociales, en vez de decir no podemos hablar de colapso o de declive o de porque parece algo que nos da atractivo, ¿no? Porque lo que nos llega, pues cómo podemos darle la vuelta y no sé, igual la rabia no tampoco es muy atractiva, pero no sé, ¿sabes? Como, ¿cuál es el mensaje y cómo, no sé, cómo conseguimos organizar eso, ¿no? Y me venía otra pregunta, igual para vosotros dos, que con Alfonso alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Que es cuando, para vosotros que de alguna manera sois personas que vais hablando sobre el colapso por diferentes sitios, ¿no? ¿Cómo os llega después la gente? O sea, ¿cómo os llega el feedback de las personas después, ¿no? ¿Cómo os quedáis después cuando la gente dice, joder, qué bajón, ¿no? O sea, ¿cómo poder convertir eso, ¿no? También en Miquel. Vale, pues un en Miquel, ¿vale? Hace muchos días que después Miquel y lo se llama la respuesta. Sí, yo solo pues complementando a lo que dice Marco, porque cuando hablaba de intentar buscar otros términos con lo que enfocar, a mí me trataba un poco a cuando el decrecimiento hace 5 años, ¿no? Pero ya no vamos a decir la palabra decrecimiento porque a mí me genera, le depende, ¿no? O sea, como que no quiere hablar de esos términos porque no crecer se considera como algo negativo y por lo tanto no quieres que se produzca, ¿no? Y entonces, yo no sé si es. Esto ha podido contribuir a que justamente no se haya hablado de crecimiento hasta que ya es demasiado tarde, o hasta que, ¿no? O hemos perdido 5 años de poder poner en el debate un término o reflexiones que se tendrían que haber llevado a cabo antes en este sentido. Por el colapso, pues, digo en la misma línea, ¿no? De intentar buscar otros términos. Y cuando, por ejemplo, has puesto el ejemplo del Imperio Romano, o sea, normalmente se habla de la caída, o de, ¿no? No se habla del colapso muchas veces. Que también es este de los términos que muchas veces se utilizan. Hola, Miquel. Si vols. Sí. Siguiente.
se puede evitar el colapso. Sí, o sea, cuando por ejemplo comentabas esto de cuando comunicas el colapso, ¿no? ¿Qué tipo de feedbacks recibes? Lo primero que diría es si estás abierto a recibir esos feedbacks. O sea, yo creo que cuando comunicas ciertas cosas que son ciertamente duras, tienes que hacerte corresponsable con lo que dices, ¿no? Y sobre todo los que militamos, porque al final vamos a estar con la gente que está ahí. O sea, porque esto es circunstancia, un día echando a este punto y echando a otro, ¿no? Yo creo que es muy importante tener esa corresponsabilidad. Entonces, para mí es muy, entre comillas, fácil lanzar una presentación de una hora con un montón de datos en mi casa y tener esa corresponsabilidad. Lo jodido es cuando empiezo a tenerla. Entonces ahí ¿no? te genera como, pues eso, vale, algunos malestares, ¿eh? Y ves que los feedbacks son de, hostia, me has dejado planchado, me has dejado planchado. Para mí una de las terapias es hablar con gente del sur global, precarizada y tal. Entonces, depende de con quién hablo, digo, ¿te sientes mal? Aguanta un momentillo, no te escapes de sentirte mal. ¿Por qué te sientes mal? ¿Sí? Claro, no quiero hacer psicología barata, yo no soy psicólogo ni nada, no sé, ni terapeuta ni nada. Pero sí que es verdad que huimos de ese sentimiento muy rápido, porque también toca mucho nuestros privilegios, nuestra proyección futura, el progreso, bla, bla, bla. Y hay muchas cosas que tenemos que trabajar. Cuando hablo con gente, lo voy a decir como una anécdota de hace poco, hablando con una persona de la franja de Cisjordania, su día a día era el colapso total, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y me lo hablaba bastante alegre, nos juntábamos con la gente. Pero bueno, en una situación súper grave tenía momentos de felicidad totalmente plenos. Eso sería una cosa. Luego, cuando manejas muchos datos y muchos datos técnicos aquí, lo malo, entre comillas, es que manejamos todo el tema de la ciencia climática, claro, que nos da una cosa bastante irrefutable, ¿no? Con 300.000 científicos y científicas trabajando una cosa que dicen que la cosa va a cada vez peor. Entonces, claro, si tú sumas esos datos y tal, te cuesta escaparte, ¿no? Que puedes hablar de otro lado, pero dices, sí, pero esa situación, según dicen esta gente, y cada vez lo dice más gente, es el consenso científico más grande de la historia de la humanidad, la cosa va bastante mal. Entonces, no sé, ¿sabes? Hay que afrontarlo, ¿de qué manera? ¿De qué manera tenemos, no sé, cómo se digiere esa información? Otra vez, para mí, los textos del IPCC no son textos planos, son textos que me atraviesan, igual que muchos otros, ¿eh? Pero estos me atraviesan. Y la última cosa que quería decir, también un comentario, es un poco como lo comentamos, perdona que me lo escribí, pero, amb el tema de la utopía, que hostia, está muy guay, y también es muy guay si en aquest cicle podem anar-ho treballant, no? Perquè és veritat que sempre hi ha aquest vaivent entre que el col·lapse et deixa com una mica noqueado, no? I luego ver què hacemos, no? También es verdad que también tenemos que cuestionarnos como los márgenes de lo utópico y lo emancipatorio, porque igual los entendemos de una manera que con esta situación de colapso las tenemos que entender de otra. Es decir, igual el mate que buscamos contra el patriarcado del capital nos lo ofrece el colapso, ¿sí? Pero no es un campo de batalla que a nadie le va a gustar, ¿sí? Yo siempre me remito, ya lo saben mucho, al libro este de Rebecca Solnit, que habla de un paraíso en el infierno, que intenta rescatar en los momentos más duros que ha vivido las sociedades en el siglo XX, es americana, habla mucho del 11S, terremotos de San Francisco, Haití, ¿no? Cómo la comunidad al final se acaba organizando para salvar la vida y para, ¿no? para estar ahí, ¿no? O sea, se teje el apoyo mutuo en momentos de excepcionalidad muy dura, como podía pasar un poco cuando se montaron las redes de apoyo mutuo en el momento de pandemia, ¿sí? Claro, eso lo podemos convertir en utopía, lo podemos utilizar. Igual no es suficiente, no es ese el sueño que queremos tener colectivo, pero sí que creo que, o sea, que igual tenemos que estar mucho más cerca de las necesidades de la gente. No sé cómo alguien había un comentario antes, que creo que al final todo esto es, eso cuando habláis de complejizar o de simplificar, creo que el simplificar iría hacia intentar conectar mucho más con las necesidades de la gente. En el momento de la pandemia la gente necesitaba que llevara una cesta de comida a la casa, ¿no? Eso era lo políticamente más transformador, ¿no? Pero ¿qué es lo que necesitaba la gente? Una cesta de comida, ¿no? Y ahí se conocieron la Mansura, el Ibrahim, el Pep, el Josep, no sé qué, también, ¿no? O sea, como esas redes también
que tendrán como cortafuegos contra las propuestas de la extrema derecha, porque ahí la diversidad se organizaba en barrios y en plazas y se hacía. Y una última cosa, perdón, Pablo, es que como que me ha tocado un poco las preguntas y tal, es el tema también de que, hostia, por ejemplo, el libro este de Rebeca Solnit hace memoria, y es que tenemos muy poca memoria. Hace 4 días que estábamos organizando esas redes y pasan y ya estamos a lo siguiente, ¿no? Pasamos la pantalla. Pues igual tocará pagarnos, o tocará hablar con nuestros abuelos y nuestras abuelas, los que aún tengamos, ¿no? La mía falleció hace poco. Pero prefiero que recuperar esas historias de gente que ha vivido en una posguerra, en situaciones muy precarias, pero mi abuela era bastante feliz. Siempre sonreía, siempre tenía una broma. Y no sé, ¿sabes? O sea, que hay como algunas cosas, por eso te decía, los márgenes de las utopías y tal, porque esa situación de colapso nos puede ofrecer un campo que no será deseable, pero quizás sí será muy transformador. No sé, perdón, yo me enrollo la reflexión, pero me venía eso a la cabeza. Sí, la verdad es que, bueno, enlazando con lo que ha dicho Alfons, también yo creo que nos da cierta pulir un poco esas utopías. Hay un libro muy interesante de Franz Kinkelhammer es un economista y filósofo alemán y vive en Costa Rica, y que el libro, parafraseando el libro de Kant, pues es crítica de la razón utópica. Es un libro muy interesante, un poco denso, sobre cómo en muchas ocasiones las ideologías modernas han construido utopías que han sido deshumanizadoras en cuanto que han planteado paraísos de la Tierra que exigían sacrificios humanos, ¿no? Yo creo que también eso nos permite también situar la utopía dentro de las limitaciones, y con esto aprovecho para enlazar otro tema que en algún momento me dijo Alfons que iba a sacar, voy a aprovechar para sacarlo ahora porque me parece muy interesante, que es el tema de los límites humanos, ¿no? Claro, vivimos en una sociedad de no límites, la sociedad de la modernidad, aproximadamente, ¿no? Yo siempre digo de, bueno, pues el paso de la Edad Media a la modernidad, siempre decimos que hay un proceso de secularización en la que Dios deja de estar en centro de la sociedad de occidental, el Dios judío-cristiano, pero en realidad yo creo que más que una secularización es una sustitución, un proceso en el que sigue existiendo un Dios, pero ese Dios es el ser humano, ¿no? Preferentemente, por supuesto, es el varón occidental, blanco, heterosexual, clase alta, etcétera, ¿no? Conquistador, etcétera, etcétera. Pero en todo caso es el ser humano. Es un ser humano que, bueno, pues no tiene límites, su racionalidad puede llegar a cualquier parte. La ilustración es la exacerbación de eso, la razón puede con todo, y solo es cuestión de esperar, ¿no? La idea de progreso. Esa idea de progreso, una idea lineal y unidireccional de la historia, ¿no? Esto es muy peligroso y está en realidad detrás de todo lo que es nuestra visión, nuestra cosmovisión occidental, ¿no? Las cosas solo pueden ir a mejor, no va a volver a suceder lo que siempre ha ocurrido, ¿no? Que surgían civilizaciones y después caían y no se reinventaban. Siempre, evidentemente, los que más sufren ya saben quiénes son, ¿no? Pero como comentado, hace mucho tiempo entramos en la idea de que, bueno, nuestra civilización es intocable porque ya es la era de la racionalización y esto no va a suceder a nosotros, ¿no? Claro, esto conecta con la idea de la tecnolatría, claro. Ese nuevo Dios que es el ser humano, su fruto, el fruto de la razón más importante es la técnica, ¿no? La tecnología, ¿no? De la ciencia que genera aplicar la tecnología, ¿no? Pero es un pensamiento religioso, un pensamiento mágico, ¿no? Yo uso, por ejemplo, la serie Chernobyl, la uso, por ejemplo, con mi alumna, no sé si la habéis visto. Bueno, el experimento de la Unión Soviética fue un experimento, experimento tecnocrático más fuerte que ha existido en la historia, ¿no? Y conecta, en ese momento se conecta algo que uno no podía fallar, el Estado no podía fallar, porque el Estado socialista era perfecto en conducir a la utopía en la Tierra, y al mismo tiempo se conecta con la energía nuclear, que es otro sueño, ¿no? Otro sueño del poder y de una energía de características mágico-religiosas, ¿no? Una energía ilimitada, perfecta, y claro, la idea de la fusión ya es darle la vuelta a eso, ¿no? Ahora que estamos con la fusión, el hidrógeno, todas estas ideas pues, enloquecidas, ¿no? Bueno, la idea es eso, o sea, una energía ilimitada, perfecta, limpia y carente de efectos colaterales, es una idea religiosa, ¿no? Esta mañana comentaba, hablaba de la trilogía Fundación Imperio de Isaac Asimov, que aparece esa idea, por ejemplo, todo lo que es la
de ciencia ficción que aparece en Estados Unidos, por ejemplo, en los años 50, ¿no? Bueno, se han comentado algunas cosas y lo comento con esto, lo contextualizo con esto. A ver, es verdad que hay una parte de la juventud que está tomando conciencia, movimientos como Fridays for Future, como Extinction Rebellion, como muchos otros movimientos que están surgiendo, sí, he hablado de todos, pero están surgiendo muchos otros. En Reino Unido ha surgido también recientemente otro movimiento contra la extracción de petróleo. Pero bueno, es verdad que hay otra parte de la sociedad, de la juventud en general, que o no es tan consciente o cree que la tecnología lo va a salvar, o los gobiernos, ¿no? La tecnocracia, eso aparece por ejemplo en la película del Papa Francisco, aparece esta idea de tecnocracia, ¿no? De tecnos, que es la tecnología, y kratos, que es el poder, ¿no? Entonces el poder de las democracias liberales, occidentales, representativas, ¿no? Pues va a utilizar la tecnología que desarrolla la ciencia y nos va a resolver un problema, ¿no? Una solución desde arriba, por supuesto, es construida desde abajo de manera horizontal, ¿no? Y luego hay otra parte de la sociedad que yo creo, y también de la juventud, creo que vive en una cierta evasión, ¿no? Las perspectivas son malas, las perspectivas sociales son malas para emanciparse, para adquirir una vivienda, crisis constantes, ¿no? De generaciones que últimamente pues, han vivido siempre en crisis, ¿no? Y con unas perspectivas laborales muy precarias, etcétera, etcétera, ¿no? Y así decimos ya que el mujer pues, todavía lo tiene más chungo. Y bueno, ahí no era una idea de decir, bueno, pues esto es lo que hay y me he evado, ¿no? El que puede se va con viajes al otro lado del mundo y el que no, pues, tiene una película y se la pobre, ¿no? Porque no le da para nada, ¿no? O se conecta a un videojuego online, ¿no? O sea, yo creo que existe, de verdad, existe ese miedo, pero hay un miedo que es evasivo y otro miedo que es, bueno, pues, digamos, de la solución que ya va a venir por alguna parte, ¿no? En cuanto a que también tenemos esa idea muy importante del imaginario colectivo de que si lo vamos a usar sin límites, lo vamos a resolver, esto no sucede, etc. La batalla cultural, por supuesto, es muy importante. Esta mañana hemos hablado, insisto, el libro no es un libro tanto sobre alternativas, ¿vale? Estos temas que he tratado anteriormente en un artículo, en un capítulo, pero el libro es más bien una vez, como dice Extinction Rebellion, somos la voz de alarma, ¿no? O sea, más bien una luz roja, es decir, cuidado, tenemos que ir tenemos que atender esta emergencia que no sabemos por dónde va a salir. Pero evidentemente alternativas hay muchas, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de las epistemologías del sur, como dice Boventura de Sousa Santos, no desperdiciar la experiencia acumulada, no solamente de nuestras sociedades, nuestras tradiciones, ¿no? Hablaba Alfonso antes de las abuelas, ¿no? Yo ya leía, hay un libro donde es imposible pronunciar el nombre, ¿no? De este autor que ha sacado un libro que se llama El buen antepasado, ¿no? Y bueno, somos seres intergeneracionales, ¿no? Algunas de nosotras tenemos la posibilidad de conocer a nuestras abuelas y con suerte mejor conoceremos a nuestras nietas, ¿no? Y hay una transmisión de que hemos perdido también en este, bueno, no veo claro los límites, ¿no? De la muerte, de la vejez, de esto no aparece, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante recuperar nuestras tradiciones y las tradiciones de todos los pueblos, que hemos subalternizado, que hemos colonizado, que hemos mirado por desprecio, que explotamos, ¿no? Que tienen tantísimo que ofrecernos, ¿no? Y yo termino aquí simplemente diciendo que también creo que hay algo ahí importante, decía hoy, en cuanto a que todas esas alternativas no necesariamente tienen que conformar un modelo perfecto, unificado y que dé una alternativa perfecta a la típica pregunta trampa, ¿no? Que es la típica pregunta trampa, que insisto, que me suena a la otra, que es la típica de ¿te gustan los inmigrantes? Mete uno en tu casa, ¿no? Pero la otra pregunta trampa del mismo estilo es ¿cuál es la alternativa? El comunismo fracasó, el capitalismo, la economía de mercado, es la única, ¿no? Y bueno, tengo que dar, ¿y por qué tengo que dar una alternativa completa, construida desde arriba, universal, cuando en realidad está planteada desde una posición local, muy determinada, y que voy a proyectar de una manera etnocéntrica y probablemente colonial a otros territorios, digamos, atemporal, cuando está pensado en un momento muy concreto, ¿no? Entonces, hay muchas iniciativas y muchos experimentos que están sucediendo, y yo creo que empujan a decir, bueno, a lo mejor probablemente esto es mucho mejor, porque las utopías modernas en realidad eran ideas construidas de manera, muchas veces desde arriba, muchas veces de manera planteando, todo está cerrado perfectamente, ¿no? Es
socialismo, el capitalismo, bueno, ideas que ya todo, o sea, en el caso, por ejemplo, el comunismo soviético está muy, muy claro, ¿no? El neoliberalismo, ¿no? Esto va a suceder así, ¿no? Y la catalaxia, ¿no? Como hablaba este, el Harding, ¿no? Pues va a resolver todo esto, la mano invisible, la misma, ¿no? O el Estado central, en fin, va a poder, en el caso de, ¿no? Bueno, pues claro, probablemente estas ideas modernas tienen ese defecto de esa, hablando de lo que decía antes, ¿no? De las utopías cerradas que pueden llegar a simplificar la vida. Si la realidad no encaja en la utopía, pues va a entrar como sea, ¿no? Y va a entrar por aquí, si no empujo hasta que forzar la realidad y sacrificar el mal y los más vulnerables, ¿no? Yo creo que todas esas alternativas las voy a ir construyendo, ¿no? Yo creo, por ejemplo, aquí lo que se me dice ecofeminista, por ejemplo, todo el tema de los cuidados son alternativas que van surgiendo. Claro, también ecosocialistas encontramos muchas alternativas que se van construyendo poco a poco y nos van planteando lo que antes decía, ¿no? Motivación, atracción, plantear no solamente positivo, o sea, tenemos que evitar el colapso, pero evitar el colapso mejor puede ser atractivo, porque podemos recuperar tantas dimensiones que hemos perdido, ¿no? Mucha gente dice, bueno, que ahora parece que es más importante nuestro bienestar que tener una amiga o un amigo, ¿no? Y a lo mejor, oye, hemos perdido tanto, hemos perdido tiempo, ¿no? Si recordáis el clásico de Michel Ende de Momo, ¿no? El de la historia interminable, ¿no? Un libro que es para niños, pero no es para niños, ¿no? Y aquí de los labores del tiempo, ¿no? Bueno, pues hemos perdido tantas cosas así por el camino, ¿no? Y bueno, realmente ahí hay un tema de cómo comunicarlo, yo creo que Alfonso lo ha tratado, esa implicación me parece que es fundamental. Y evidentemente, claro, el elemento de, bueno, cuál es plantear alternativas que puedan atraernos. Y bueno, el que no quiera ser alternativa, pues se lo va a tener que comer con papas, ¿no? O sea, tu abuela, tu tantísima abuelas y abuelos nuestros, pues vivieron en situaciones de escasez o incluso de penuria. Y bueno, pues es que quedaron por la parte positiva. Entonces, bueno, habrá quien te diga, entonces ya no voy a poder tener mi Porsche en la puerta y o todos los fines de semana cogerme un vuelo por 20 euros y viajar a Praga. Pues ya, a lo mejor va a resultar que no, pero a lo mejor puede descubrir que en su ciudad o en su barrio, pues hay cosas muy interesantes que hacer, o personas muy interesantes que conocer, no sé, yo por plantear algunas alternativas que de pronto pueden ser muy, muy, no sé cómo decir, ¿no? Muy felicitantes, no le dices la palabra, y pueden realmente generar felicidad. Perdón, que ya me he metido. Vale, pues si os parece, si os anima, me entancan aquí, ¿vale? No per cap cosa, sinó perquè tindrem moltes més xerrades i el cicle durarà molts altres dies i per tant avui volem aquí. Donar les gràcies al Pablo perquè ve de més de 20 quilòmetres, ha estat aquí amb nosaltres un parell de dies. Després recordant-vos que el divendres vinent anem movent-nos, no? Estarem a la teva harmonia, va? I estarem amb el Luis González Reyes a les 6:30 el proper divendres. Va? Amb ell treballarem una mica també els escenaris d'utopia, que jo els té bastant col·laborats i bueno, segurament tindrem una conversa també molt interessant. I res, bueno, agraïm-vos a tots i totes que hàgiu estat aquí aguantat fins al final. Fa una mica de calor, però ens resistíem a posar aire condicionat i a posar. I va, tots els que esteu online el mateix, moltes gràcies per ser-hi i us seguim esperant. També compartirem la gravació per les persones que no hagin pogut estar simultàniament puguin veure i que puguin seguir amb això, la conciliació personal, familiar i territorial, no? Seguiment síncron, presencial, virtual, a veure si ens surt bé. Hem fet aquesta aposta per intentar que realment tothom pugui atendre. És més complicat, però bueno, ha sigut una aposta col·lectiva com a equip per poder fer. I res, moltes gràcies.